Hablando de maquillaje, y estoy a punto de hacerlo, ¿sabías que los antiguos romanos usaban químicos tóxicos en su maquillaje aunque sabían que eran súper peligrosos? Aquí hay algunas tendencias de belleza locas desde la antigüedad hasta nuestros días. Los romanos usaban ingredientes venenosos junto con cosméticos saludables y orgánicos. Y sí, sabían que estos químicos no eran inofensivos. Aquí hay tres sustancias que usaban por el bien de la belleza. El primero era el cinabrio. Era una mezcla peligrosa de productos químicos. Esta sustancia contenía sulfuro de mercurio y plomo rojos. Las mujeres se la aplicaban como rubor. Por suerte, en la antigua Grecia había alternativas orgánicas a esta monstruosidad, como los pétalos de rosa. Pero, ¿te sorprendería saber que el envenenamiento por mercurio causado por algunos productos para el cuidado de la piel todavía existe hoy en día? El segundo ingrediente siniestro que agregaban a su rutina de maquillaje era el kohol. Es una sustancia venenosa con múltiples riesgos. Por ejemplo, puede causar calambres abdominales. Sin embargo, estaba entre los productos de belleza más populares de ese entonces y se usaba en todas partes, desde el Medio Oriente hasta África. Cuando te imaginas a Cleopatra, probablemente la veas con su espectacular maquillaje de ojos. Se cree que aplicaba kohol como delineador. Sin embargo, el kohol se diferencia de otros tipos de cosméticos porque no solo se usaba para la belleza. Los antiguos egipcios creían que tenía beneficios espirituales y medicinales. Estaban seguros de que esta sustancia negra protegía sus ojos del sol. Además, era un reconocimiento a la deidad egipcia Horus y sus ojos de halcón, así como una protección de los malos espíritus y la ira de otras deidades, como Ra, que por cierto era el dios de las porristas. Ya sabes, Ra, Ra. Como sea, hoy en día se ha dejado de usar kohol como delineador de ojos en la mayor parte del mundo, aunque en algunos lugares como la India la gente todavía lo usa. Mencionaré los métodos de blanqueamiento más de una vez en este video porque personas de varias civilizaciones y diferentes épocas querían lograr ese aspecto de piel blanca como la tiza. Los romanos usaban una sustancia llamada cerusa, que significa azúcar de plomo en latín. La gente de clase alta quería que sus rostros se vieran más blancos. Pero, aunque algunos romanos optaban por usar este peligroso agente blanqueador, otros recurrían a otra forma, el polvo de tiza. Sin duda, una alternativa mucho más segura. El plomo es una sustancia extremadamente venenosa. Puede causar grietas en la piel e incluso peores consecuencias. Pero los romanos lo incluían en sus procedimientos cosméticos. También se usaba como tinte para el cabello. Y no se detenían ahí. Los eruditos creen que usaban utensilios de cocina revestidos de plomo, lo que causaba envenenamiento a largo plazo, lo que podría haber ayudado a provocar la caída del imperio. Sigamos. Desde los siglos XV al XVIII, la piel del tono más blanco era el aspecto más genial que podías conseguir. Así que la gente se aplicaba en la cara una combinación de albayalde y vinagre. Esta mezcla hacía que se les cayera la piel. También se aplicaban sulfato de plomo para eliminar las pecas. A la larga, esta rutina resultaba en daños irreversibles. La piel tenía todo tipo de problemas, por lo que la gente usaba otros productos para cubrir estas imperfecciones. Pero ya sabes cómo funciona la salud de la piel. Una vez que tratas de ocultar algo, solo empeoras la situación. Y una vez que empiezas, no puedes parar. Por cierto, si hubieras vivido en la antigua Grecia, no podrías haber dejado tus cejas tal y como son. La uniceja era parte del estándar de belleza deseado. Frida Kahlo habría sido aún más icónica en ese entonces. Las personas con unicejas se consideraban puras e inteligentes. Las mujeres con cejas comunes tenían pelo de cabra y lo usaban para unirlas. Continuemos con algunas prácticas de Asia, comenzando con la costumbre china de vendar los pies. Allí, el concepto de belleza incluía tener pies anormalmente pequeños. Esta moda duró desde alrededor del siglo XIII hasta el XX. Las autoridades prohibieron oficialmente esta práctica en 1912. Entonces, ¿de qué se trataba esta costumbre? Bueno, había un dicho que decía que la novia más deseable posee un pie de 3 pulgadas, que son unos 7,5 centímetros. Este dicho era tan poderoso que las mujeres jóvenes tenían que vendarse los pies desde muy temprana edad. Era un procedimiento doloroso y duro que afectaba a las mujeres.
Con vendajes tan ajustados, sus huesos no crecían de forma natural y adecuada. Los pies de una persona adulta terminaban siendo muy pequeños y diferentes de lo que se suponía que debían ser. Ahora, pasemos de los pies a las manos. La moda se utilizaba como una oportunidad para mostrar el estatus social. Los aristócratas tenían uñas que alcanzaban hasta 25 centímetros. Como te imaginarás, no puedes hacer nada con unas uñas tan largas, ni siquiera sostener una cuchara o cepillarte el cabello. Es por eso que tenían sirvientes para ayudarlos con las tareas diarias. Además, usaban accesorios especiales para las uñas. Parecían unas jaulas que se suponía que las protegían de accidentes. Estos protectores de uñas estaban hechos de oro, por lo que también mostraban cuán privilegiados eran sus dueños. Teletransportémonos a Japón, a una época en que eran populares los dientes negros. La práctica de ennegrecer los dientes se llamaba ohaguro. Era un símbolo de madurez y belleza. La solución para ennegrecer los dientes contenía limaduras de hierro, vinagre, té y algunos otros ingredientes. Esta mezcla no causaba manchas permanentes ni daño a los dientes, pero se dice que olía muy mal. Si tenías las venas acentuadas en la Francia anterior a la Revolución, eras el centro de atención. Las venas azules se consideraban un signo de nobleza y simbolizaban privilegios. En ese entonces, las mujeres usaban lápices azules para colorear los contornos de sus venas, por ejemplo, en las manos. La reina Isabel I fue probablemente la que comenzó la tendencia de pintarse la cara de modo que se viera blanca como la de un fantasma. Como mencioné antes, la gente solía ponerse maquillaje blanco en la cara en diferentes épocas. Pero aquellos que vivieron en el siglo XIX dieron un paso más con las obleas de arsénico. Sí, el arsénico efectivamente elimina los glóbulos rojos del cuerpo. Como resultado, obtienes una piel más blanca. Pero la piel pálida perfecta tenía un precio alto. Las personas también podrían sufrir hemorragia interna, pérdida de cabello, ceguera y otras consecuencias. De manera similar, entre los victorianos fue famoso el look de tuberculosis. Esta enfermedad causaba labios rojos, cintura delgada y piel pálida. Romantizarla, lo sé, es perturbador. Hay una planta venenosa llamada belladona, lo que significa mujer hermosa. Las mujeres la usaban para dilatar sus pupilas para que sus ojos se vieran más oscuros y expresivos. De ahí viene el nombre de la planta. En la Edad Media se admiraban las frentes amplias. La gente se depilaba las pestañas y las cejas. También se arrancaban la línea del cabello para que retrocediera más hacia la parte posterior de la cabeza. Creían que cuando tenían la frente alta parecían un bebé. Y dado que los bebés son inocentes y puros, ellos también se verían de esta manera. Espero que no hayan imitado los otros hábitos de los bebés también. Marie Curie descubrió la radiación en 1898. Su invento cambió muchas cosas en el mundo de la medicina. Los fabricantes de cosméticos querían beneficiarse de este descubrimiento. Fue por eso que las empresas comenzaron a usar radiación en sus productos. Pero lo hicieron antes de analizar los efectos que podría causar. En las décadas de 1920 y 1930, algunas empresas publicitaban cremas, jabones y productos de belleza radiactivos. Sé que es difícil de creer. Sus frases de referencia incluían cosas como revitaliza la piel y energía luminosa. Sí, ¿qué tal ese brillo saludable? Por último, un par de menciones más. En una época, las pestañas postizas se cosían a los párpados. Los corsés en los siglos XVIII y XIX eran tan ajustados que cambiaban los esqueletos de las mujeres. Estas tendencias nos parecen extrañas y crueles, pero no subestimes el poder de las costumbres, las tradiciones y la percepción. Tal vez de aquí a 100 años nos mirarán a nosotros y dirán lo mismo sobre las prácticas de belleza del siglo XXI. ¿Tuviste suficiente de esta locura o quieres saber más sobre las tendencias de belleza espeluznantes del pasado? Dinos en los comentarios. En el antiguo Egipto, la gente usaba pulseras pesadas del tamaño de una rosquilla. Aretes gigantes, collares y sus cuellos deslumbraban totalmente con cuentas y piedras. ¿Se caían por ser tan pesados? No dice.
También inventaron las pelucas. Probablemente algunos antiguos egipcios no tenían ganas de peinarse todas las mañanas. Puedo identificarme. Solo afeítate la cabeza, ponte una peluca y llega a trabajar a tiempo. Algunas de estas también tenían joyas. La mayoría de la ropa egipcia estaba hecha de lino. Esto no es una gran sorpresa. Hace calor ahí. A pesar de que normalmente usaban ropa algo sencilla, sus joyas tenían que resaltar. Rico o no, un collar grande era imprescindible. Si querías llamar la atención, tenía que ser de oro. Pero los metales más baratos también eran populares. Mira más de cerca esas pinturas egipcias. ¿Ves esos conos de formas extrañas saliendo de la cabeza de las personas? Estaban hechos de una mezcla de cera y aceite si eran para... Espera, ¿estoy leyendo esto bien? Se suponía que se derretirían gracias al calor de tu cuerpo y esparcirían aceites con olor dulce por todas partes. ¡Qué lubricante! Cleopatra tenía su estilo de maquillaje de ojos característico y los egipcios fueron, probablemente, los primeros en inventar el rímel. Mezclaban miel, hollín, agua y estiércol de cocodrilo. ¡Bleh! Aplicaban esta loca mezcla directamente sobre sus pestañas y cejas. Probablemente no olía tan bien, pero al menos era más seguro que esos delineadores de ojos con plomo tóxico que la gente solía usar. Todo natural. Los antiguos griegos tomaron algunos consejos de estilo de sus vecinos egipcios, pero utilizaban hasta ropa hecha de lana. Caliente y pegajoso. Su ropa no venía en muchas opciones de color. En su mayoría era blanca, pero si alguien realmente quería lucir un atuendo colorido, necesitaba teñirlo por su cuenta con insectos. No es una cosa del pasado. Cada vez que tomes un par de dulces recubiertos de azúcar, recuerda esto. Parte de ese colorante podría provenir de escarabajos. Tu labial también. Si fueras un griego antiguo o rico, ¿podrías comprar algodón? ¿Tú? Sí, tú, vistiendo una camiseta de algodón, viendo este video. ¿Te sientes tan genial como un noble griego antiguo? Y probablemente des por sentado ese estante lleno de zapatos que nunca usas. Pero para un griego antiguo, el calzado era un privilegio. En su mayoría caminaban descalzos. Al igual que en Egipto, a los griegos les encantaban las pelucas. Estaban hechas principalmente de cabello natural. Mucho más tarde, en la Edad Media, la gente empolvaba sus pelucas, tratando de darles un aroma a lavanda o naranja. Y en esos tiempos, digamos que el jabón no era realmente una cosa, por lo que una peluca empolvada era útil cuando las personas necesitaban cubrir los olores no deseados. La ropa en la antigua Roma era bastante similar a la que se usaba en Grecia. Había dos tipos principales, togas y túnicas. Todos usaban túnicas, mientras que solo los ciudadanos nobles de Roma podían usar togas encima de estas. Las togas eran extremadamente anchas y de hasta 5,5 metros de largo, por lo que era imposible ponérselas sin la ayuda de alguien. ¿No tenían túnicas y togas totalmente fabulosas? Yo creo que sí. Si no fueras realmente el tipo de mujer a la que le encantaba lavar los platos, amarías llevar un vestido con briales. Hace muchos siglos, las mujeres usaban ropas con mangas absurdamente largas para mostrar cuán nobles eran. ¿Te imaginas lavar el piso con 12 centímetros de manga extra? Aunque estas restringían mucho los movimientos, estaban muy de moda en la Francia medieval. Hace cientos de años, muchos hombres de Europa usaban zapatos que eran ridículos. Estos tenían una característica única: puntas puntiagudas extremadamente largas. Cuanto más noble era la persona, más largas eran las puntas. Pero una vez que se hicieron demasiado largas, comenzaron a combarse, por lo que la gente las rellenaba con cosas aleatorias, como musgo e incluso crin de caballo. Parecían picos enormes. En ese entonces, las damas también tenían sus tendencias. Por ejemplo, se afeitaban las cejas. La frente era la característica facial de moda en ese momento y querían que se destacara. Inglaterra tenía algunas tendencias de moda que... ¿sí? Hoy en día la gente gasta miles de dólares para hacer que sus sonrisas sean perfectas, blancas y brillantes. Pero en la época Tudor de Inglaterra, las mujeres se ennegrecían los dientes a propósito para parecer ricas. El azúcar era difícil de conseguir y solo los más ricos podían permitírselo. Se creía ampliamente que cuanto más rico eras y más azúcar comías, más negro se ponían tus dientes. Si ya llevas unos dientes negros falsos y quieres lucir un estilo Tudor completo, intenta con este look. En el siglo XVI, hombres y mujeres se rellenaban las mangas con algodón, lana, aserrín... ¿Ah?
Básicamente era una camiseta sin mangas falsa de los viejos tiempos, como la que compraste para ponerte debajo de ese traje de Superman que hiciste el año pasado, pero que nunca usaste para salir a pedir dulces. Cuanto más relleno de mangas tenías, más fuerte te veías. Algunos hombres se rellenaban el área de la pantorrilla e incluso el vientre solo para verse más musculosos. Ahora agrega un volante alrededor de tu cuello sostenido por un corsé de metal para que todo se vea apretado y listo, eres un verdadero Tudor. Si eras de Venecia en el siglo XVI, tenías que conseguirte un chapín. Estos zapatos de aspecto incómodo se crearon para caminar sobre el barro, pero la verdadera razón por la que se hicieron populares fue un Instagram veneciano de 500 años. Los zapatos te hacían parecer más alto, y cuanto más alto eras, más importante eras. Los amantes de la moda de la época se pintaban retratos mientras usaban esos zapatos. Tienes que poner celosos a tus amigos. Los macarrones no son solo el mejor amigo del queso, también era una forma de vestir que significaba que tenías mucha clase. Si quieres probar el estilo macarronés, asegúrate de vivir a mediados del siglo XVIII. Tener una peluca del tamaño del Empire State, enormemente exagerada, con un diminuto sombrero y una pluma encima. Usar medias brillantes, preferiblemente a rayas. Usar pantalones, cuanto más ajustados mejor. Idealmente deberían ser como leggings, pero recuerda, en ese entonces no había licra. Complétalo con un bastón para caminar. Ah, casi lo olvido. Prepárate para que se burlen de ti durante las próximas décadas o incluso siglos. Oye, si estás tarareando Yankee Doodle ahora mismo, lo entiendes. En el siglo XIX las cosas no se volvieron ni un poco menos locas. Los vestidos con volantes excesivamente grandes estaban calientes, y por calientes me refiero a que solían prenderse fuego todo el tiempo. Las pruebas revelaron que ese tipo de vestido podría reducirse a cenizas en menos de un minuto. Implacable. Los calcetines estaban hechos con anilina que, según parece, puede ser bastante mala para ti. También usaban mercurio. Los sombreros estaban hechos de piel y los sombrereros usaban mercurio para unir la piel y hacer fieltro. Las personas que los usaban inhalaban gases tóxicos. Otro ingrediente tóxico, porque dos no eran suficientes, era el arsénico. En la Inglaterra victoriana, la ropa verde se lograba mediante largos tratamientos químicos con grandes cantidades de tinte tóxico. Los vestidos verdes eran extremadamente caros, por lo que al menos no todos estaban expuestos a ellos. Para completar el look, los estilistas recomendaban teñirte el cabello de castaño, el color más candente de la época. El ácido sulfúrico funcionaba mejor y podía aclarar incluso el cabello más negro. Entonces, para recapitular, solían ponerse toxinas y venenos por todas partes. A propósito, las mujeres victorianas usaban vestidos que hacían casi imposible sentarse o caminar. Llevaban crinolinas locas y pesadas, básicamente una jaula que usas para que tu vestido se vea más grande, y corsés de metal con relleno de crin de caballo. Los hombres victorianos no lo tenían mucho mejor. Enganchaban cuellos rígidos almidonados a sus camisas y las cosas podían ponerse bastante serias si accidentalmente dormías usándolos. Es el siglo XIX en los Estados Unidos y están usando arsénico en sus cosméticos. Los fabricantes se las arreglaban prometiendo que su producto ayudaría a eliminar cualquier imperfección facial. La cantidad de arsénico que agregaban ayudaba a aclarar la piel y hacerla más pálida, pero las verduras y frutas habrían hecho el mismo trabajo sin ser tan terribles para ti. La crema radiactiva no sonaba para nada descabellada a principios del siglo XX. Se suponía que este producto rico en radio eliminaría todas las arrugas y haría que cualquiera que lo usara pareciera al menos 20 años más joven. De ahí viene el término, ¿ella tiene ese brillo saludable? Tal vez la peor tendencia de la moda de principios del siglo XX fue la falda trabada. Fue diseñada para mantener las piernas casi atadas. Pensaban que haría que éstas fueran más delgadas. También era una excelente manera de reducir costos al usar menos tela. ¡Wow! Las cosas que hemos hecho por la moda. ¡Oh! No escuchaste la alarma. Llegarás tarde al trabajo. Genial. No tienes tiempo para elegir tu ropa. Tomas lo que encuentras. Usualmente alternas entre varios suéteres y pantalones, incluso si estás llegando tarde. Pero, por alguna razón, hoy te pones lo primero que ves. Gracias a eso, llegas a tiempo para tomar el autobús. Genial. Corres por las calles y no te das cuenta de que todo es, digamos, un poco extraño. Una mujer pasa a tu lado con una taza de café. Lleva jeans, calcetines, sandalias y un viejo suéter. Su ropa no combina muy bien, que digamos. ¡Qué raro! Tú la conoces y suele vestirse bastante bien.
En ese momento, un hombre con pijama y calzado deportivo se sube al autobús. Hay una anciana con pantalones grises, una chaqueta rosa y un pañuelo de motociclista. Todos están vestidos de una manera muy rara. No es que no te des cuenta, pero por alguna razón, no te importa. Tomas tu teléfono. De pronto tu nueva funda de celular de diseñador no te parece tan elegante. Es demasiado grande y apenas entra en tu mano. No es para nada práctica. La arrojas a la basura. Gastaste $500 en ella. ¿En qué estabas pensando? Una vez en el trabajo te das cuenta de que movieron la planta bonita de la oficina. Solía estar junto a la ventana para complementar a la perfección la decoración del lugar. Ahora está en la esquina. Así que hay más espacio cerca de la ventana. También desaparecieron los carteles llamativos de películas. Tu jefe joven, que siempre viste a la moda, ahora se ve... normal. Un suéter gris, pantalones grises, tenis... Es entonces cuando te das cuenta, algo no está bien. Abres tu laptop y revisas la bolsa. La economía cambió mucho en las últimas horas. Las acciones de marcas y tiendas de moda conocidas se han hundido drásticamente. Por alguna razón, algo le sucedió al cerebro humano. Las neuronas, responsables de tu sentido de la individualidad y la identidad personal, no están funcionando como antes. Los diseñadores, responsables de la ropa, los sitios web, los muebles, los autos... De pronto su trabajo no parece tener sentido. Las personas de todo el mundo salen a la calle con lo primero que encontraron en la pila de ropa limpia. Despídete de pasar una eternidad frente al closet eligiendo el atuendo perfecto para el día. Solo quieres estar cómodo. Durante los primeros meses tras la desaparición de la moda, el mundo comienza a deshacerse de toneladas de prendas, zapatos, carteles y adornos innecesarios. Hay todo tipo de cosas. Ya no tienes 10 camisetas, 15 vestidos y 8 pares de pantalones. Tienes 2 juegos de las cosas más simples y te deshaces de todo lo demás. ¿Y qué hay de tu closet? No sirve para nada. Puedes dejar toda tu ropa en una silla junto a la cama. De pronto tienes todo un guardarropa que puedes transformar en... no lo sé. Las exhibiciones de arte contemporáneo, las obras de teatro, cualquier expresión estética, a la gente ya no le interesa ese tipo de cosas. Un desfile de moda suena a un lugar raro para pasar una noche de viernes. Ya nadie asiste a esos eventos. Todos se vuelven un poco más ricos. Ya nadie se molesta en ahorrar para un auto caro. Lo importante es que funcione, nada más. Las personas que habían comprado un segundo auto elegante para presumirlo en el picnic del jefe, lo están vendiendo por poco dinero. Los fabricantes han dejado de pintar los automóviles. Ahora los equipan con un interior práctico y el color gris estándar de la empresa. Recordar dónde dejaste tu auto estacionado cuando sales del cine sigue siendo un gran problema. Los fabricantes de ropa crean nuevos estilos. Mamelucos de color verde oscuro para toda ocasión. Tienen bolsillos, una capucha desmontable y revestimiento de piel sintética, también desmontable. Puedes usarlo cualquier día del año. Las personas comienzan a parecerse cada vez más. Los deportistas famosos dejan de representar marcas de ropa. Los coleccionistas de calzado deportivo se deshacen de cientos de pares de edición limitada. Ya nadie hace comentarios a espaldas de los demás. Y no importa si eres rico o pobre. Las personas no solo se parecen, sino que además todo es más igualitario. Ya no hay códigos de vestimenta, es genial. Ahora, solo se compra ropa cuando las prendas se rompen. Las personas ahorran mucho dinero y las cuentas bancarias engordan. Y también se ahorran enormes cantidades de recursos naturales. La industria de la moda solía gastar miles de millones de litros de agua al año. Hacen falta 6.800 litros para crear un par de jeans. Fertilizantes, pesticidas para cultivar algodón, químicos para crear los tintes, todo eso quedó en el pasado. Además, la humanidad usa menos agua por el simple hecho de tener menos ropa que lavar. La tierra lo aprecia. La moda es mucho más que ropa, autos y zapatos. El estilo de vida y el sentido del estilo de las personas también cambian. Supongamos que solías ir a una cafetería de moda todos los días, comprar un café y pasar por la exhibición de algún pintor de arte abstracto. Ni siquiera te gustan sus obras, pero vas porque todos hablan de cómo te cambiará la vida. Quieres estar ahí. Después vas a clases de pilates y haces una publicación en las redes. Nunca lo habías notado, pero buena parte de tu vida estaba controlada por la moda. Su influencia tenía efectos en ti. Ahora tienes la libertad de ser tú mismo. ¿Acaso todos tus amigos están hablando de una nueva película increíble? Hace un año habrías corrido al cine esa misma noche. Pero ahora ni te molestas. Ese tipo de películas no es lo tuyo.
y la moda también puede afectar tu individualidad. Si eres una persona peculiar y creativa por naturaleza, no podrás expresarte con un traje de diseñador. Claro, ahora todo el mundo usa la misma ropa, pero no porque crean que se ven bien, sino porque es cómodo y práctico. Y la opinión ajena ya no te afecta. Sigues tus propios instintos y confías en ti mismo como nunca antes. La industria de la música está cambiando. Los artistas ya no siguen tendencias. Cada semana aparece un género nuevo. Los grandes estudios musicales no están en su mejor momento. El mundo virtual está cambiando y se ha vuelto casi irreconocible. Tus redes sociales son muy diferentes. Como a las personas ya no les importan las modas, de pronto han dejado de publicar hashtags virales y hacer desafíos. Las personas no se pasan la tarde tomando la selfie perfecta, con el fondo, el filtro y el ángulo perfectos. Ahora publican fotos de su vida normal y sin Photoshop. En poco tiempo, los únicos usuarios de las redes sociales son las empresas que quieren vendernos cosas innecesarias. Las personas normales ya no publican para recibir me gusta. Es un mundo extraño. Nadie duerme en la puerta de los centros comerciales para comprar el último teléfono. El que tienen ya es lo suficientemente bueno. Las empresas de tecnología pierden mucho dinero. Los videos más populares de YouTube son de noticias, trucos para la vida cotidiana, consejos prácticos para reparar cosas de la casa, salud, nutrición y ese tipo de temas. Los blogueros de moda pierden millones de suscriptores cada día. Las cosas se vuelven cada vez menos elegantes y llamativas, cada vez menos caras. Y nadie gasta dinero para que su último video se vea ultra estilizado. Lo que la gente quiere ahora es escuchar los hechos. El mundo se ha vuelto menos glamoroso, pero ahora todos son mucho más hábiles en todo tipo de cosas útiles. Después de unas pocas generaciones, las personas no solo tienen la misma ropa, zapatos, autos y casas, también comienzan a pensar y hablar de la misma manera. Hay muchas menos opciones, menos imaginación, creatividad y singularidad en todas las áreas de la vida. Todo eso se fue. Ya ni siquiera se sabe qué significa la palabra diversidad. Es ridículamente fácil predecir cómo se comportarán y qué dirán las personas. Ya no queda mucho misterio en el mundo. La preocupación de la humanidad por ser más práctica hace que las vidas de todos sean más aburridas. Además de la moda, otras formas de entretenimiento desaparecen, como las películas, la música y los libros. Lo único que importa son las capacidades, la comida y tener un techo sobre la cabeza. La vida ha vuelto a ser simple. Las personas comienzan a comportarse como una especie completamente diferente, más parecida a las hormigas. Claro, todos son menos únicos, pero trabajan juntos y mucho mejor, por lo que nacen unos increíbles proyectos internacionales. En poco tiempo, cada persona en la Tierra tiene electricidad, internet y agua corriente. El mundo entero trabaja en armonía, como un hormiguero gigante. Si resulta que hay una razón por la que la reina usa colores brillantes en lugar de tonos neutros, es para que la puedan ver. De todos los colores, el más utilizado por la reina es el azul, que representa al menos el 29% de las ocasiones, seguido de los tonos florales, que son el 13%, mientras que el verde y el crema empatan en tercer lugar con un 11% cada uno. La reina tiene un sentido del estilo muy particular. Le encanta un buen sombrero. Sus bolsos negros con asa superior suelen combinar con sus zapatos, y a menudo usa guantes. De vez en cuando elegirá un conjunto oscuro para una ocasión sombría o una chamarra gris oliva para un paseo a caballo por los terrenos del castillo de Windsor. Sofía, condesa de Wessex, explicó la afición de su suegra por los tonos del arco iris. Ella necesita destacarse para que la gente pueda decir que vieron a la reina. No olvides que cuando ella aparece en algún lugar, cualquiera puede decir que vio un poco del sombrero de la reina cuando pasó. Es algo que su nieta, Kate, la duquesa de Cambridge, ya ha comenzado a imitar. En la gira real en Canadá en 2016, por ejemplo, Kate fue vista vestida de rojo brillante varias veces, nuevamente porque quería que la multitud pudiera verla. Las elecciones de moda de la familia real pueden tener un gran impacto social, ya que la ropa que usan a menudo se vende rápidamente. Siempre se ve a la reina con su pequeño bolso negro. Se sabe que usa la ubicación de su bolso para enviar señales al personal. Como cuando quiere que termine una conversación con alguien, su majestad moverá su bolso de una mano a la otra para indicar cuando está lista para dejar de hablar con esa persona. Cuando quiere irse de un evento, coloca el bolso sobre la mesa.
La reina no viaja tanto como solía hacerlo, pero aún recibe a distinguidos invitados de todo el mundo. Su ropa a menudo tiene adiciones sutiles relacionadas con el país de la invitación como muestra de respeto. Para una gira de 2010 por Canadá, las modistas diseñaron un vestido que tenía hojas de arce de cristal y una chaqueta con puños que presentaba un patrón diseñado por un jefe indígena. Durante un viaje a Abu Dhabi, agregaron abalorios a un abrigo para reflejar las paredes de la mezquita que visitaría mientras lo usaba. A menudo se ve a la reina con un par de guantes, no solo porque le gusta usarlos, sino también para protegerse. Durante los eventos públicos saluda a la gente y estrecha muchas manos, así que los guantes la protegen de la exposición a los gérmenes. La duquesa Kate Middleton ha usado diferentes colores brillantes durante las llamadas virtuales a lo largo de 2020, lo que algunos creen que es su forma de mostrar su apoyo al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Desde principios de 2020, el arco iris se ha utilizado como símbolo de solidaridad para los trabajadores de la salud en la primera línea. Cuando la entonces princesa Isabel se casó con el príncipe Felipe en 1947, su vestido de novia fue diseñado para ser un símbolo de la nación. Con Gran Bretaña todavía en el medio del racionamiento de alimentos y ropa, la intención era enviar un mensaje de renovación nacional. En lugar de mostrar telas lujosas, el modista real, Norman Hartnell, se centró en un vestido con guirnaldas de flores primaverales. Supuestamente inspirado en la pintura de Botticelli, Alegoría de la Primavera, la reina es famosa por sus sombreros brillantes y atrevidos que a menudo usa mientras atiende compromisos oficiales. La etiqueta del código de vestimenta establece que las mujeres usan sombreros para eventos formales. Hasta la década de 1950, las mujeres rara vez se veían sin sombrero, ya que se consideraba que no era lo mejor que las mujeres mostraran su cabello en público. Pero todo eso ha cambiado y los sombreros ahora están reservados para ocasiones más formales. Como monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña, la reina es ampliamente admirada. Su imagen simboliza la tradición y la paz para el pueblo británico. Los colores vivos como el amarillo brillante, el rojo violeta intenso, el verde y el azul hacen que el atrevido guardarropa de la reina sea tan distintivo. Ha generado libros completos dedicados a registrar cada atuendo. El compromiso de la monarca con una paleta de colores vibrantes es una señal de respeto por aquellos que se toman el tiempo para apoyarla en persona. Durante su reinado de 60 años, la reina ha tenido muchos empleados, pero a poco se les ha confiado la tarea de modista real. Todos los diseñadores británicos han ayudado a desarrollar su estilo, alejándose de las tendencias que pueden caer en desuso rápidamente. Cuando usa un atuendo oscuro, su atuendo viene con un collar de perlas de tres hilos y un broche antiguo brillante de oro o plata. Su bolso de lujo brillante por lo general se coloca en el interior de su codo. En 2016, cuando la pareja presidencial de Estados Unidos llegó al castillo de Windsor para encontrarse con su majestad por tercera vez, la reina llevaba un pañuelo de seda abrochado debajo de la barbilla, una característica definitoria de sus atuendos más casuales. Siempre estratégico, el estilo de la reina muestra quiénes son los británicos mientras mantiene un firme apretón de manos con los líderes de otros países. En 2011, su majestad visitó la República de Irlanda. Fue la primera monarca británica en ingresar al país en un siglo. Llegó a Dublín con un abrigo verde y un sombrero a juego, el color nacional de Irlanda. Más adelante en la visita, usó un vestido de seda blanco decorado con más de 2.000 tréboles cosidos a mano y un broche de arpa irlandesa. Sí, la reina Isabel tiene muchos atuendos y sombreros impresionantes, pero ¿alguna vez notaste sus zapatos? El calzado de la reina está tan cuidadosamente elaborado y cuidado como uno podría imaginar que sería un par de zapatos usados por la realeza, pero los zapatos de trabajo de la reina son algo que ha usado durante más de medio siglo. Todos y cada uno de los zapatos de la reina están hechos por un equipo dedicado que incluye un cortador de patrones, un clicker, que es la persona a cargo de seleccionar el cuero, un cerrador, que cose la parte superior del zapato y endurece el zapato, y un hacedor, que remata con la suela y tacón. Sus zapatos están hechos de la mejor piel de becerro y antes de que los zapatos se puedan usar correctamente, se llevará a cabo una prueba final en el Palacio de Buckingham. Se dice que la reina mantiene 10 pares en rotación a la vez, que incluye cuero negro liso, entre otros. Todos están teñidos a mano y son a prueba de agua. La reina confía en sus zapatos para no resbalar y caer fácilmente. Cuando era joven, a menudo usaba zapatos con un tacón más alto y delgado. Pero ahora, después de casi 50 años, el mismo estilo bajo la ha mantenido firme y ágil. La reina parece tener un suministro interminable de abrigos, sombreros y vestidos que son muy discutidos cuando hace una aparición pública. Al igual que todo el mundo, la reina finalmente se cansa de ciertos artículos de su guardarropa. La ropa de la reina es una fuente constante de comentarios en los medios de comunicación.
Cuando finalmente se canse de alguno, se lo da a uno de sus aparadores, quien puede usarlo o venderlo. Desafortunadamente, nadie sabe si un artículo perteneció alguna vez a la reina. Todas las etiquetas deben eliminarse y todo lo que pueda identificarlo como proveniente de la realeza se destruye. Desde que se venden artículos, el atuendo real ha terminado a la venta para el público en general, pero lo más probable es que nadie tenga ni idea. Muchas de las prendas de la reina están diseñadas y confeccionadas en el palacio por la diseñadora senior Angela Kelly y su equipo. Kelly esboza al menos 4 diseños diferentes para una pieza de tela en particular, entre los que la reina puede elegir. Después de las conversaciones con la reina, Kelly produce un dibujo técnico del que se corta el patrón. Todo está cortado y moldeado para que coincida con un maniquí hecho a la talla de la reina. Detalles que se mantienen en secreto. A continuación, se fabrica un prototipo de algodón, lo que permite modificar el diseño antes de cortar la tela final. Las sesiones de adaptación suelen durar medio día. En cada sesión se colocan 4 o 5 atuendos para aprovechar al máximo el tiempo. Hasta 12 personas trabajan en el departamento de vestuario de la reina para grandes ocasiones, incluidos 3 diseñadores, una diseñadora de sombreros y 4 ayudantes cuyo trabajo es ayudar a la reina a vestirse y mantener su ropa en perfectas condiciones. Sí, es bueno ser la reina. Según la práctica de la acupuntura china, las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo están conectadas con las de los dedos. Por lo tanto, cada vez que te frotas las uñas, se estimula el crecimiento del cabello, porque ayuda a aumentar el flujo sanguíneo. El frotamiento de las uñas también ayuda a frenar la caída del pelo. Puede que se necesiten de 3 a 6 meses para conseguir resultados visibles, pero lo principal es hacerlo con regularidad. Sorprendentemente, esta sencilla acción puede incluso detener la aparición prematura de canas. Todo ello gracias al aumento del flujo sanguíneo. Otro cambio positivo que puedes notar si lo practicas es que los folículos que ya no están activos literalmente revivirán. No esperes ningún cambio al día siguiente. Este proceso es largo, de hasta 9 meses, pero los resultados merecen la pena. Aquí te explicamos cómo hacerlo. En primer lugar, forma medio puño. Los pulgares deben estar hacia afuera. Ahora que las uñas se tocan, frótalas enérgicamente durante 5 a 10 minutos. Lo llaman Balayam Yoga y funciona de maravilla si lo haces bien. Si te gusta mucho el yoga, entonces prueba estos asanas que también ayudan a que tu cabello crezca. Probablemente el mejor es la inclinación hacia adelante de pie. Párate derecho y asegúrate de que tus piernas estén cerca una de la otra. Inspira y, mientras exhalas, inclínate hacia adelante y levanta las manos. Lo ideal es que tus dedos toquen el suelo, pero los que acaban de empezar a practicarlo puede que no lo alcancen. No pasa nada, cuanto más lo practiques, más flexible serás. Si puedes, coloca las manos detrás de los talones. Respira normalmente y mantén este asana. ¡No, de verdad! Cuando estés listo para doblarte hacia arriba, inhala y hazlo lentamente. Calienta siempre antes de intentar esto. La postura de la montaña puede ser un buen comienzo para la sesión de yoga y también ayuda a fortalecer el cabello. El secreto aquí es mantener los dedos de los pies juntos, mientras que los brazos deben alinearse con el torso. La respiración es esencial. Se alarga el cuerpo inhalando y al exhalar se devuelven los omóplatos a la normalidad. Aunque es bastante sencillo, involucra a los principales músculos y ayuda al sistema digestivo, que aporta nutrientes al cabello. La mala digestión y el estrés provocan mucho la caída del cabello. La postura del diamante ayuda a reducir el estrés y hace que tu intestino esté más sano. Para probarla, siéntate en el suelo recto y estira las piernas. Asegúrate de que los talones estén juntos. Coloca las palmas de las manos a los lados. Deben mirar al suelo. Las piernas deben estar dobladas. Luego, pon las manos sobre los muslos. Relájate y respira profundamente. Cuando estés listo para terminar el asana, vuelve a la posición original y estira las piernas. Por cierto, es el único asana que se puede hacer después de comer. Otro asana que ayuda a que la sangre circule hasta el cuero cabelludo es la postura de la pierna elevada. Es muy sencilla. Túmbate en el suelo y coloca las palmas de las manos en el suelo, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Estira el cuerpo y luego levanta lentamente las piernas. El ángulo ideal es de unos 45 a 60 grados. Puede ser bastante difícil mantenerlas así, pero debes intentar hacerlo durante al menos un minuto. La circulación sanguínea es vital para tu cuero cabelludo, ya que lo nutre. Si está nutrido, el pelo crece rápido y nunca se reseca. El yoga es estupendo,
Pero hay más formas de ayudar a que tu cabello crezca de forma natural. El aceite de lavanda es estupendo para el pelo. Incluso puede ayudarte en tu lucha contra la caída estacional. Añade unas gotas de aceite de lavanda a tu champú o acondicionador y verás la diferencia. No añadas el aceite directamente en el frasco, ya que lo más probable es que se separe. Y nunca lo frotes directamente en el cuero cabelludo. Mezcla el champú y el aceite en la palma de la mano. El té de manzanilla también puede ayudarte con la caída del cabello si te lo enjuagas con él después de tu limpieza regular. Además, reduce la hinchazón de los ojos y se aplica con un algodón. También es bueno para los que quieren calmarse e incluso ayuda a curar arañazos si tu gato estuvo agresivamente juguetón recientemente. Esto es gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. No subestimes los exfoliantes para el cuero cabelludo, ya que ayudan mucho a la circulación sanguínea. La mayoría de los que puedes conseguir en la tienda están hechos con sal, pero puede ser bastante dura para la piel sensible. Intenta hacer tu propio exfoliante mezclando 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de aceite de coco y 1 cucharadita de vinagre, idealmente de manzana. También es bueno añadir unas gotas de aceite esencial, lavanda, romero o naranja, pero asegúrate de que no eres alérgico a estos, por lo que es muy recomendable hacer una prueba de parche. Aplica esta mezcla directamente en el cuero cabelludo y masajea durante un par de minutos. Luego, lávate el pelo como de costumbre. Utilízalo una vez cada 1 o 2 semanas. El aceite de coco también puede ser un buen ayudante para las puntas dañadas. Si te parece que por mucho que te crezca el pelo no se alarga, significa que se rompe en las puntas. El aceite de coco no solo previene el quiebre, sino que también hidrata y suaviza todo tipo de cabellos. Otro remedio natural es el aloe vera. Es muy útil no solo para el cabello, sino también para la piel. Calma perfectamente y ayuda a frenar la caída del pelo. Todo lo que tienes que hacer es aplicar el gel de aloe directamente sobre el pelo y el cuero cabelludo y dejarlo reposar durante algún tiempo. Un simple gorro de baño puede hacer que tu pelo quede irreconociblemente bonito. Lo único que tienes que hacer es ponértelo y dejarlo toda la noche o al menos un par de horas. El calor se acumula en esa especie de invernadero en tu cabeza, lo que aumenta la producción de sebo. Tendrás que lavarlo a la mañana siguiente, pero sin duda merece la pena, ya que el sebo nutre el cabello como ninguna otra cosa. Sin embargo, el calor no siempre es bueno para el cabello. Deja de lado los aparatos de peinado y opta por el secado al aire. Este es más largo y el resultado probablemente no sea tan bueno como cuando te peinas con un secador o una plancha. Pero el pelo necesita estos descansos de vez en cuando. La forma de dormir también importa mucho. Si tienes una almohada súper cómoda, asegúrate de cambiar su funda a menudo. Acumula un montón de gérmenes y puede dañar tu piel y tu cabello. También puedes probar una funda de almohada de seda. No estira ni la piel ni el cabello. Además, los reseca menos, ya que la seda absorbe menos humedad que el algodón. Si desenredar el pelo seco al levantarte te parece una rutina matutina normal, quizá quieras intentar dormir sin almohada por el bien de tu melena. Todos damos vueltitas en la cama por la noche. Cada vez que te revuelves en la misma teniendo un mal sueño o intentando conciliar el sueño, te frotas el pelo contra la funda de la almohada, lo que provoca su quiebre. En cuanto al cabello, otro gran no-no es irse a dormir cuando aún está húmedo. No solo provoca daños y un enredo extra, sino que además no es higiénico. Cada vez que te laves el cabello, date un masaje enérgico en el cuero cabelludo. No es nada complicado, basta con restregar los dedos contra el cuero cabelludo con movimientos circulares. Cuanto más lo frotes bajo la regadera, mejor. No se trata solo del masaje, sino también de enjuagar el champú. Si tu pelo se engrasa muy rápido, probablemente significa que no te enjuagas después de usar el champú o el acondicionador. La biotina es esencial para el crecimiento del cabello. Aún así, no es necesario comprar suplementos. A veces basta con ajustar un poco tu dieta. Si añades a tus comidas huevos, cereales integrales, leche, frutos secos y proteínas magras como la carne, puede ser más que suficiente. Recuerda que de hecho, muy poca gente puede digerir la leche. Hay una enzima especial en nuestro cuerpo que descompone los azúcares que tiene esta. Cuando las personas crecen, muchas se quedan sin esta proteína. Esta azúcar se llama lactosa, así que los adultos que no pueden digerirla son intolerantes a ella. Aproximadamente el 68% de la población mundial no puede digerir la leche. El caldo de huesos es una maravillosa fuente de vitaminas tanto para el cabello como para la piel. Está repleto de colágeno y biotina.
Además, según la medicina china, los riñones gobiernan el cabello y el caldo de huesos puede ayudar a mantenerlos fuertes y sanos. No importa si vives en un clima cálido o frío, si quieres tener unos mechones preciosos, un sombrero es imprescindible. En invierno, las temperaturas negativas dañan los folículos, por lo que podrías empezar a perder el pelo accidentalmente. ¡Oh no! La exposición a los rayos solares directos tampoco es buena, ya que el sol reseca tanto el pelo como el cuero cabelludo. Así que, ponte el sombrero. Si nunca más te cortas el cabello, seguro que crecerá mucho, pero no sin cesar. Eso significa que la Rapunzel de la vida real probablemente tendría que proporcionarle una escalera a su caballero. Tampoco podrías limpiar el piso con tu cabello o usarlo como una hamaca. Hay tres partes diferentes en un mechón de cabello: la cutícula, la corteza y la médula. Ahora presta atención. La cutícula es la capa exterior, formada por una especie de células superpuestas, similares a escamas de pescado o incluso tejas orientadas hacia abajo. Esta parte protege esas capas internas de daños. El cabello brillante y saludable tiene cutículas planas y lisas. La corteza está formada por queratina. Es una proteína fibrosa de la que proviene la mayor parte de la fuerza de tu cabello. Otro elemento importante de la corteza es la melanina. Determina si vas a tener el cabello rojo, castaño o de algún otro color, dependiendo de la cantidad. La corteza puede mantenerse saludable si la cutícula está en buena forma y no se arruina por algún proceso químico, condiciones climáticas secas y duras u otras cosas que pueden dañar su cabello. Y finalmente, está la médula. Es un centro capilar más suave y semihueco, presente solo en los tipos de cabello más gruesos. El cabello fino y rubio no lo tiene. Cada uno de los pelos tiene su propio folículo piloso individual. Hay un bulbo piloso en la base de estos folículos y contiene las células ciliadas en crecimiento. Se multiplican, dividen y empujan hacia arriba todo el tiempo. Cuando están en la parte superior del bulbo, se colocan en algo que en realidad conocemos como cabello. El cabello tiene tres fases de crecimiento. La primera es cuando las células del bulbo piloso se multiplican y salen a través del folículo. Esto es cuando te crece cabello nuevo, alrededor de 1 o 2 centímetros por mes. La segunda fase es cuando el cabello deja de crecer porque las raíces se cortan de su sistema circulatorio, razón por la cual ya no recibe suministro de sangre. Y el tercero es cuando tu cabello comienza a caerse, de 50 a 100 cabellos por día. Suena mucho al principio, pero no te preocupes. Cuando el cabello se cae, tu cuerpo produce nuevo. El hecho de que pierdas el pelo es la razón por la que tiene sus límites cuando se trata de longitud. Además, no recortar, afeitar o cortar hará que tu cabello crezca más rápido. Su longitud máxima depende de la duración de la fase de crecimiento. Cuanto más dure, más largo será tu cabello. Aún así, nuestro cabello no puede crecer para siempre, por lo que es diferente en longitud en nuestra cabeza, cara o cuerpo. La fase de crecimiento del cabello de la cabeza dura cerca de 2 a 6 años, dependiendo de la genética. Eso explica por qué no todo el mundo puede dejar crecer el cabello de la misma manera y con la misma longitud, ni siquiera con champús fortalecedores u otros métodos. Claro, cuidar bien tu cabello y mantenerlo saludable ayuda a su crecimiento, pero no puede hacer mucho más de lo que está escrito en tus genes. El vello corporal es más corto porque la fase en la que crece no es tan duradera. Solo después de un par de semanas, el cuerpo envía señales de alto a los folículos pilosos de tu cuerpo, por lo que este es mucho más corto que en tu cabeza. Y los científicos creen que esto puede suceder porque el cabello de nuestra cabeza tiene un papel más importante en lo que respecta a la protección. La cabeza es más sensible y debe protegerse de la luz solar directa o de algunos otros extremos. Una mujer china entró en los récords mundiales Guinness con una longitud de cabello de 5,6 metros. Se midió en 2004 cuando tenía 44 años y empezó a dejarlo crecer a la edad de 13 años. Cerca del 95% de nuestra piel está cubierta de pelo. Sí, el cabello puede crecer literalmente en cualquier parte de nuestro cuerpo, excepto en las plantas de los pies, las palmas de las manos, los labios y las membranas mucosas. De hecho, tenemos la misma cantidad de folículos pilosos por centímetro cuadrado de piel que un chimpancé. La médula ósea es el tejido de más rápido crecimiento en nuestro cuerpo, pero el cabello viene justo detrás. Cuando se cae, vuelve a crecer en la mayoría de los casos, y lo hace hasta 20 veces durante nuestra vida. Como se dijo antes, ningún producto puede ser mágico y obligar a tu cabello a crecer más de lo que permite tu código genético. Pero tu cabello crece un poco más rápido en los días cálidos. El calor afecta la circulación, lo que estimula el crecimiento del cabello. Además, crece más rápido cuando duermes. No siempre los científicos asumieron que el crecimiento del cabello estaba relacionado principalmente con la genética. Por ejemplo, si fueras a ver un médico en el siglo XVI, te recomendarían para estimular el crecimiento del cabello una mezcla de aceite de oliva, miel de azafrán y babosas hervidas.
En promedio, la cabeza humana contiene más de 100.000 folículos pilosos. Si tuvieras un dólar por cada mechón, ¡wow! Y obtendrías una oferta en dólares aún mejor por contar los folículos pilosos de tu cuerpo, ya que hay 3 a 5 millones de ellos. ¿Te arrancaste el pelo accidentalmente? No te preocupes. Uno nuevo comienza a crecer justo después de que eso suceda. De hecho, el 90% de nuestro cabello está creciendo y el 10% restante está en reposo todo el tiempo. El cabello puede parecer indefenso y delgado, pero es mucho más fuerte de lo que pensamos. Una hebra puede soportar hasta 3 kilogramos. Eso significa que una cabellera entera puede soportar un peso de 2 toneladas. Comparado con un alambre de cobre del mismo grosor, nuestro cabello es más fuerte. Y no solo eso, nuestro cabello es definitivamente más elástico de lo que pensamos. Cuando está mojado, puede estirarse hasta un 30% adicional. Aún así, no se recomienda si deseas que se mantenga saludable. Si nunca te afeitaste la barba, podría crecer hasta más de 9 metros en toda tu vida. Hay menos del 4% de la población con cabello rojo natural. Al mismo tiempo, el cabello negro es el más común. ¿Recuerdas esa sustancia proteica llamada queratina en la corteza del cabello? Bueno, la misma sustancia se puede encontrar en la capa externa de nuestra piel y uñas. Pero también es una parte muy importante de las colas, crines y pezuñas o garras de los animales. En la década de 1950, solo el 7% de las mujeres se teñían el cabello. Casi medio siglo después, eso subió al 75%. Una pestaña tiene una vida media de entre 90 y 150 días. Cuando te cortas el cabello, no hará que crezca más rápido, pero al menos te ayudará a lidiar con las puntas abiertas. No hay forma de arreglarlas de todos modos. El grosor de tu cabello depende del tamaño del folículo. Puedes ver la textura del cabello y las diferentes formas de sección transversal que tiene bajo el microscopio. El cabello rizado es ovalado, mientras que el cabello liso generalmente tiene forma redonda. Cada uno de tus folículos tiene su propio músculo, nervio y, por supuesto, irrigación sanguínea. Cuando estamos asustados, emocionados o tenemos frío, se nos pone la piel de gallina. Ocurre cuando los músculos responsables de cada mechón se contraen. La vida útil promedio de un mechón de cabello es de 2 a 7 años. Nuestro cabello es un verdadero almacén de todo tipo de información. El análisis de solo uno puede decir mucho sobre el torrente sanguíneo, las vitaminas, los minerales y muchas otras cosas de nuestro cuerpo. ADN. Los folículos son totalmente independientes entre sí. Así que sí, no es de extrañar que a veces tu cabello no coopere cuando quieres terminar con esos mechones desobedientes. Y el primer champú comercial apareció en la década de 1930. La gente usaba detergentes de jabón antes de eso. Y el cabello puede absorber la grasa del agua. Bien, anteriormente dije que se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío o estamos muy emocionados. Esto sucede porque cada músculo de cada mechón de cabello comienza a contraerse, por lo que el cabello se levanta. A los animales también se les pone la piel de gallina. Es una característica evolutiva que les ayuda a mantenerse calientes. Por ejemplo, cuando los animales que tienen pelaje más grueso sienten frío, el pelo se eleva, lo que crea un aislamiento. De esa forma retienen el calor. Los animales generalmente tienen el pelo denso porque tiene que ser resistente al viento y al agua. Por ejemplo, un trozo de piel de castor del tamaño de la yema de un dedo tiene cerca de 40.000 cabellos. El pelaje grueso podría ser un problema para los animales, ya que el líquido debajo del pelaje no podría evaporarse. Afortunadamente, la evolución se encargó de esa parte para que ya no suceda. El periodo en el que el cabello crece más rápido es entre los 16 y los 24 años. Esas peluquerías clásicas que ves en las películas eran bastante populares antes. Después de que aparecieran las máquinas de afeitar comerciales, las personas podían afeitarse en casa, por lo que no tenían que ir tanto a las peluquerías. Ah, y sobre esos irritantes remolinos. Al 95% de las personas diestras les crecen en el sentido de las agujas del reloj. Y finalmente dejamos fuera esa parte sobre el pelo que sale de tus fosas nasales cuando envejeces porque, bueno, no queríamos asustarte. Quizás en otra ocasión. Es asombroso descubrir que algunas partes de tu cuerpo, como tus labios, tus orejas y hasta tu cabello, pueden decir mucho acerca de tu personalidad. Así que ten cuidado, tus uñas podrían delatarte. Las uñas. Si tus uñas son anchas, eres propenso a ser una persona relajada, tolerante y equilibrada. Estas uñas también son típicas de la gente honesta, paciente y tranquila. Pero quien las tiene anchas y largas suelen decir todo lo que les viene a la mente.
Adoran conocer nuevas personas. Son detallistas y mantienen la calma en situaciones duras. Las uñas cuadradas pueden ser señal de alguien impaciente, así como de un pensador rápido. A alguien así no le gusta desperdiciar dinero. Las uñas largas y angostas son típicas de las personas sociables. Adoran el romance y detestan quedarse encerradas. Si tienes esta forma de uña, es probable que seas organizado y que tengas buen ojo para las cosas hermosas. Las uñas cortas y pequeñas delatan a individuos que se entusiasman fácilmente. A veces pueden ser un poco impacientes e impulsivos, pero al mismo tiempo son pensadores profundos. Si tienes uñas redondas u ovaladas, probablemente eres optimista, de mente abierta y alegre. Además, aprendes rápido. Esta forma de uña es típica de las personas creativas e independientes. Las uñas con forma de triángulo o abanico que se vuelven más anchas en la punta se asocian a personas que tienden a ser ansiosas. Al mismo tiempo son maestras del análisis y pueden ganarse la vida haciendo todo tipo de investigaciones. Los individuos con uñas triangulares que se vuelven más anchas hacia la base o aquellos con uñas con forma de almendra suelen ser creativos. También son sensibles y amables. Las uñas con forma de C que se curvan hacia abajo se asocian a una personalidad trabajadora. Las personas con estas uñas se esforzarán para alcanzar sus metas. Son valientes, tienen opiniones propias y pueden defenderse solas. Los individuos con uñas que parecen rectángulos altos saben cuidar de sí mismos. Se orientan en torno a objetos, son independientes y no les importa la opinión de los demás. El cabello. Las personas con el cabello rizado son generosas y tienen un corazón cálido. A menudo se dice que tienen fuego dentro. Sus principales características son la pasión, la expresividad y la intuición. Suelen hacer las cosas más rápido que la mayoría, pero al mismo tiempo puede resultarles difícil concentrarse demasiado tiempo en una tarea. Las personas creativas e innovadoras suelen tener el cabello ondulado, son enérgicas y sensibles y tienen una voluntad fuerte. Si tu amigo tiene cabello ondulado, sé extra cuidadoso con sus sentimientos. Pueden resultar heridos más fácil de lo que podrías creer y ten en cuenta que de vez en cuando necesitan tiempo a solas. La mayoría de las personas pelirrojas son alegres y adoran la diversión. No soportan estar aburridas y tienen un gran sentido del humor. Prefieren que todo esté tranquilo, pero pueden ser terriblemente dramáticas. Mientras más grueso sea tu cabello, más fuerte será tu voluntad y más energía tendrás. Las personas de cabello grueso suelen ser bastante obstinadas. Muchas veces el cabello delgado es señal de una personalidad delicada. Estos individuos tienden a conservar su energía y en general no les gustan los deportes extremos. Si tu cabello es lacio, pero te lo rizas todo el tiempo, quieres más diversión en tu vida. Existe la teoría de que, al hacer esto, intentas hacer que tu cabello y tu vida sean más interesantes. Pero si te alisas el cabello rizado, tal vez estés frente a una señal de que tu vida es demasiado caótica en este momento. Al alisarte los rizos, inconscientemente intentas tranquilizarte. A las personas con el cabello muy corto no les gusta amargarse por problemas y cosas desagradables, pero tienden a ignorar sus sentimientos. Los que tienen el cabello largo y no se lo retocan suelen ser románticos y creativos. Siguen la corriente e intentan prestar atención a sus emociones. Las personas con un cabello de longitud media son buenas pensadoras. La lógica es crucial para ellas. Piensan en términos de objetivos y son competitivas, pero pueden frustrarse fácilmente. También tienden a ser impacientes. Las personas calvas o que se afeitan la cabeza suelen ser románticas. Se cree que tienen un gran corazón, la habilidad de amar y una personalidad alegre. El peinado en capas es típico de los perfeccionistas. Debe hacerse con precisión para verse de la mejor manera. En general, solo una persona a la que le gusta que todo sea impecable puede hacer algo así. Si ves un peinado inusual, hay buenas chances de que se trate de alguien divertido. Los que tienen el corte conocido como blunt cut suelen valorar la lógica. Saben cómo establecer metas y alcanzarlas. Los que eligen una cola de caballo alta y pulida o un peinado prolijo y hacia atrás suelen esforzarse mucho para triunfar. Adoran que todo se maneje por la lógica y suelen ser personas atléticas. Cejas. Las cejas redondeadas son típicas de los individuos que suelen pensar en las necesidades de los demás. Cuando toman una decisión, generalmente todas las partes ganan. Las personas con cejas puntiagudas son bastante espontáneas y suelen tomar decisiones en base a lo que sienten en ese momento. Las llamadas cejas de reina se encuentran más arriba de lo normal y revelan a alguien con un gusto y un sentido del estilo asombrosos. Suelen ser perfeccionistas y por eso les resulta difícil tomar decisiones. Siempre intentan hallar la única opción correcta.
Por lo general son autocríticos y se preocupan mucho por sus elecciones. Si tus cejas son rectas, eres una persona lógica. Para ti es importante pensar con detenimiento. Casi nunca te comportas de manera impulsiva. Los que tienen cejas delgadas suelen tener baja autoestima. Y como contraparte positiva, nunca son molestos ni antipáticos. Tener cejas largas suele indicar que tu personalidad es dulce y amable. Estos individuos poseen una fuerza extraña que los ayuda a lidiar con los problemas de sus muchos amigos sin abrumarse. Las personas con cejas cortas son muy independientes, no tienen muchos amigos y prefieren enfrentar las dificultades por su cuenta. Tampoco les gusta pedir ayuda. Si las puntas de tus cejas están más arriba que las puntas internas, eres una persona con emociones extremas. A menudo reaccionas a las situaciones, no intentas cambiar las cosas. Si tienes cejas arqueadas, eres alguien sensible. Necesitas tiempo para sentirte cómodo con las personas y tiendes a contenerte. Orejas. Los individuos con orejas más bien rectangulares son creativos y tienen una imaginación muy rica. No solo son ingeniosos e inteligentes, también son bastante sensibles. A la hora de elegir amigos, tus estándares son extremadamente altos. Si tus orejas son angostas, eres pensativo y no te gusta decir cosas sin sentido. Por eso los demás creen que eres introvertido. En realidad, hablar de nimiedades no es lo tuyo. Pero, una vez que encuentras a alguien en quien confías y con intereses similares a los tuyos, nada te detiene. Las personas con orejas prominentes suelen tener ideas inusuales sobre la vida y prefieren hacer las cosas a su manera. Pueden ser amigables, pero también un poco peculiares. Por esa razón son muy pocos los que realmente pueden comprenderlas y apreciarlas. Las orejas puntiagudas son típicas de las personas con una mente aguda. Son muy observadoras y adoran analizar a las personas y las situaciones, lo que les ayuda a comprender las intenciones de los demás y las conexiones entre distintos sucesos. Si tus orejas son redondeadas, eres sensible y extremadamente leal. Al mismo tiempo, esperas la misma lealtad de los que te rodean, cosa que puede terminar decepcionándote. Hasta la más pequeña traición puede desconcertarte, y es posible que te resulte difícil perdonar a los demás. Las orejas anchas suelen asociarse a las personas con un estilo de vida relajado. Saben cómo conseguir cosas y no se preocupan por lo que aún no ha sucedido. Esta forma de ver las cosas puede jugarles en contra y traer consecuencias desagradables. Afortunadamente, suelen tener muchos amigos que les cubrirán las espaldas. Las personas con lóbulos pegados son generosas y tienen un gran corazón. Su personalidad cálida y amigable alienta a los demás a pedirles consejo, y siempre lo recibirán. Paradójicamente, los que tienen estas orejas también son reservados y un poco introvertidos. Prefieren alejarse de las actividades sociales de todo tipo. Los labios. A las personas con labios grandes y gruesos les gusta cuidar de algo o alguien. Suelen alimentar a los gatos y los perros callejeros u ofrecerse como voluntarias en los refugios para animales. En situaciones estresantes, siempre piensan primero en los demás y solo después en sí mismas. Cuando el labio superior es más grande que el inferior, hablamos de personas sensibles, carismáticas y un poco dramáticas. Adoran ser el centro de atención y tienden a ser egocéntricas. Si el labio inferior es más grande que el superior, el trabajo de oficina no es para ti. Eres curioso y sociable, y estás abierto a nuevas cosas. No puedes vivir sin lugares nuevos por ver, personas nuevas por conocer y cosas nuevas por vivir. A las personas con labios delgados no les molesta que las dejen solas. Generalmente dependen solo de sí mismas y pueden lidiar con cualquier problema. Pero, si bien aman la soledad, se sienten muy bien en un grupo de personas, ya que les resulta sencillo hallar un lenguaje en común con los demás. Pase lo que pase, no olvides ponerte un cinturón. Si tus pantalones son más grandes de lo que deberían, tu ropa interior quedará expuesta. Y no creo que alguien quiera ver eso. Pero tampoco exageres. Los tirantes no se ven bien si también llevas un cinturón. ¡Ah, qué sujeto tan apuesto! Oye, están viniendo hacia ti. Tu corazón late rápido. Te deja sin aliento. ¡Uf! Parece que ni siquiera puedes respirar cuando estás cerca de ti. Y no es que tu belleza te ahogue. Lo que te ahoga es su perfume. Sí, este consejo no es de vestimenta, pero el exceso de perfume arruina cualquier situación. Usa la cantidad adecuada en los lugares adecuados. Aplícalo en los puntos clave: muñecas, cuello y pecho.
Lamentablemente, los zapatos puntiagudos no harán que te veas más elegante. Lo único que lograrán es que tus pies parezcan gigantes y un poco payasescos, sobre todo si los combinas con pantalones deportivos. Existen muchos errores de calzado que los hombres deberían evitar, como combinar sandalias y calcetines, y nada de zapatos de punta cuadrada. Los zapatos con velcro pueden parecer cómodos, pero no los uses si quieres verte elegante. ¿Acaso tu calzado favorito son las chanclas? Bueno, aceptémoslo. El único lugar aceptable para ellas es la playa o tu jardín. Probablemente los trajes sean el mejor atuendo para cualquier hombre. Deja siempre el último botón de tu saco abierto. Además, desabotónalo cuando vayas a sentarte. Las camisas son todo lo opuesto. Siempre debes abotonarlas hasta arriba. Nunca combines un reloj deportivo con un traje elegante. No importa que adores ese reloj porque tu abuelita te lo regaló para Navidad y que no te lo hayas quitado desde entonces. Lo más importante de un traje es cómo te queda. Asegúrate de que el saco literalmente envuelva tus hombros. Si no es así, correrás el riesgo de parecer un saco, pero de papas. Y es importante que aprendas a combinar tu traje con tu ropa abrigada. También debes verte bien en invierno. Si hace frío afuera y necesitas un abrigo, ten en cuenta que el conjunto se ve mejor cuando el abrigo y el saco tienen un largo similar. Si no es así, asegúrate de cerrar el abrigo para que nadie pueda ver la diferencia. En cuanto a la corbata, que suele acompañar a una camisa y un saco formales, también existe una regla sobre su longitud. Asegúrate de que no quede muy corta. La punta debe cubrir la hebilla del cinturón. El color del alfiler de corbata debe combinar con los botones de la manga y la hebilla del cinturón. No te arriesgues. Elige colores neutros como gris o plateado. En cuanto al color de la corbata, debería combinar con el color de tu traje y tu camisa, pero también debería tener al menos una tonalidad o un elemento que lo haga destacar. La corbata de moño parece un poco más difícil de combinar con el resto de tu ropa, pero a decir verdad, puedes usarla cuando quieras, siempre que se vea bien con el resto de tu atuendo. De todas formas, existe una situación en la que los moños son completamente obligatorios. Si debes usar un smoking, la corbata de moño es necesaria. Nunca combines un smoking con una corbata normal. Para llevar tu look a un nuevo nivel, agrega un blazer a tu guardarropa. Puede ser desestructurado y relajado, lo que te dará una apariencia casual. Al mismo tiempo, hará que te veas mucho mejor que con un viejo cardigan. Intenta conseguir dos blazers para diferentes estaciones. El ligero debería estar hecho de lino o algodón, ideal para el verano, y el otro debe ser más pesado y estar hecho de algún tipo de lana para mantenerte abrigado en invierno. Los blazers pueden combinarse con pantalones normales, vaqueros, chinos y hasta cortos, siempre y cuando no sean deportivos. Los jeans parecen ser de las pocas prendas adecuadas para cualquier ocasión, pero es fácil elegir el par equivocado y arruinar tu look. Los mejores pantalones para ti deben ser un poco más anchos a la altura de los muslos, pero más estrechos en los tobillos. Estos modelos combinan muy bien con zapatos elegantes y con los viejos y confiables tenis. En cuanto al color, lo mejor es escoger tonalidades oscuras, ya que se verán bien todo el año. Los modelos rotos han estado de moda y probablemente hayan llegado para quedarse, pero no deberían ser tu único tipo de pantalón. Una vez que tengas jeans que combinen con cualquier prenda de tu guardarropa, siéntete libre de conseguir unos rotos. Una camiseta divertida con un estampado brillante es genial para fiestas y reuniones informales, pero intenta no usarla en la oficina, incluso si no hay un código de vestimenta. Sí, es posible que el diseño sea interesante y tal vez la frase "mi mamá dice que soy apuesto" en tu camiseta sea muy graciosa, pero tus colegas y tu jefe súper serio podrían sacar conclusiones equivocadas sobre ti. No olvides combinar tus calcetines y tus zapatos. Los zapatos negros y los calcetines blancos están completamente prohibidos. Mientras más negro el calzado, más negros deberían ser los calcetines. Si no tienes un par de ese color, ve a la tienda más cercana y cómprate uno. La única forma en que una gorra te ayude a verte mejor es si llevas 5 días sin lavarte el cabello. En cualquier otro caso, este accesorio hará que parezcas un chico en su primer mes de universidad. Si realmente te gustan las gorras, intenta usar algo diferente. Dependiendo de tu estilo, una boina o un sombrero de tipo fedora pueden ser grandes opciones. Un collar con dientes de tiburón no hará que parezcas buena onda en 2020. O tal vez sea adecuado para una fiesta con temática de los 90s, pero no hay forma de que combine actualmente con el resto de tu atuendo. Las joyas son divertidas y pueden ser el toque final perfecto. Solo asegúrate de mantener un estilo simple. Tanto hombres como mujeres pueden llevar el cabello largo, pero existe una regla importante: debe verse bien, radiante y saludable.
No dudes en cortarlo si tienes puntas abiertas. Después de todo, es cabello, volverá a crecer. Si tienes una cola de caballo larga, grasosa y que cada día está peor, llegó la hora de que vayas a un barbero para recibir un buen corte. ¡Oh, está soleado afuera! A veces es inevitable usar lentes de sol. Pero no olvides guardarlos correctamente. Cuando ya no los necesites, no los dejes sobre tu cabeza. Guardarlos en el bolsillo del pecho es aceptable, pero lo ideal es que lleves la funda para evitar que se rayen. No uses ropa dos tallas más pequeñas que tú. Si tus prendas son demasiado ajustadas, sentirás cómo el cuello de tu camisa te ahoga en todo momento, mientras que el botón de abajo se abrirá y dejará tu abdomen al descubierto. Si la camisa te queda bien, pero el cuello es demasiado ajustado, no está mal abrir uno o dos botones. Dicho eso, no vayas demasiado lejos. Una camisa medio abierta, especialmente cuando los vellos del pecho quedan expuestos, no ofrece un buen look. Lo que hay dentro de tus bolsillos también importa. Supongamos que los tienes llenos de monedas, papeles, recetas viejas, llaves y tal vez una rosquilla que compraste para el desayuno y no te terminaste. En ese caso, tu apariencia se verá perjudicada. Consigue un bolso donde entren las cosas que necesitas a diario. Un consejo, mejor evita las mochilas, a menos que seas un estudiante universitario y debas llevar muchos libros y papeles. Un buen estilo global suele componerse de pequeños detalles. Unas uñas y un cabello descuidados revelarán al instante que no te preocupas por tu apariencia. Cuida tu ropa. Asegúrate de que no tenga arrugas ni manchas. Sigue las reglas en la etiqueta de la prenda. Si dice que necesita una limpieza en seco, no la metas a la lavadora o se arruinará. El movimiento constante también es una mala idea, ya que puede deteriorar la tela. Los ganchos de madera son buenos por dos razones. Te ayudan a organizar mejor la ropa y alejan las polillas. Además, mantén tus zapatos en un buen estado. No olvides lavarlos y lustrarlos. El betún ablanda el cuero, ayuda a que dure mucho más y lo protege de varios elementos dañinos. Oye, ¿te ves bien? El castillo de arena más grande del mundo se encuentra en Dinamarca. Mide más de 21 metros de altura. Los 30 escultores que lo crearon utilizaron más de 5.000 toneladas de arena. Para hacerlo más resistente, añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron así para que resistiera los inviernos largos y tormentosos. Puedes pasar la noche dentro de una papa gigante. La próxima vez que quieras descansar de una forma muy singular, puedes reservar una cama dentro de una papa de 8,5 metros de largo y 3,7 metros de ancho. Bueno, en realidad se trata de una estructura genial de hormigón, acero y yeso que recuerda a una papa. Los adolescentes de otras décadas tienen un aspecto diferente al de los estudiantes de secundaria de hoy en día. A primera vista parecen mucho mayores, ¿cierto? Pero eso es solo porque tienen un estilo diferente. Crecieron y siguieron comprando ropa similar que les parecía genial. Ahora asociamos ese mismo estilo con personas de 50 o 60 años. Así que cuando vemos fotos de esas personas en su adolescencia, nos parecen mayores. En realidad, tenían el mismo aspecto que los adolescentes de hoy. Y lo mismo ocurrirá con los adolescentes actuales. Cuando crezcan, seguirán comprando la ropa que creen que se ve bien. Por eso las generaciones futuras asociarán su estilo de vestir con la gente mayor. Jaguar, caimán negro, perezoso, armadillo gigante. Son muchos los animales que puedes encontrar en la selva amazónica. Pero, ¿qué era eso de ahí? Rebobina un poco. Sí, justo en el centro, puedes encontrar una ballena jorobada. Es raro ver una incluso en medio del océano. Y es realmente asombroso encontrar una en medio del Amazonas. Esto es lo que ocurrió en 2019, cuando los habitantes de la zona encontraron una ballena jorobada sin vida. El animal probablemente llegó a la desembocadura del río Amazonas y terminó en tierra firme cuando las mareas retrocedieron. Los elefantes tienen unas orejas enormes y normalmente las dejan extendidas para percibir los ruidos de sus alrededores, pero a veces aparecen vocalizaciones y ruidos lejanos que pueden oír con las patas. Cuando detectan algo que está lejos, los elefantes se petrifican y se inclinan hacia adelante. Trasladan el peso a sus patas delanteras y hasta pueden levantar una de ellas. Las personas suelen pensar que la tarta de manzana nació en América, pero no. En realidad, las manzanas son originarias de Asia y la primera receta registrada de tarta de manzana apareció en Inglaterra.
Cuando un material se vuelve opaco bajo el sol, ¿a dónde crees que se va el color? Un material obtiene el color de regiones de moléculas llamadas cromóforos, que absorben fotones de longitudes de onda específicas. El fotón es la unidad básica de la luz. Algunos fotones que no se absorben vuelven a ser emitidos y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone un material a la luz del sol o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones a determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja de una manera tal que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Estás preparando un platillo, cortando los vegetales y... ¡Oh, no! Aquí vienen las lágrimas. Lloramos cuando cortamos cebollas porque al romper la piel se liberan enzimas y ácido sulfénico. Cuando se combinan, producen un gas que se propaga por el aire e irrita los ojos. Esto hace que las glándulas lacrimales produzcan lágrimas para expulsar este ácido irritante. Tu cerebro no puede hacer dos cosas que exijan una función cerebral de alto nivel al mismo tiempo. Sí, en realidad no puedes hacer multitareas. Esto no incluye las funciones de bajo nivel como el bombeo de sangre y la respiración. Solo aquellas que realmente exigen pensar. Lo que llamas multitareas consiste en alternar rápidamente entre dos o más tareas. Ahora, intenta mover los pies y las manos en direcciones opuestas. Siéntate en una silla y gira la pierna izquierda en el sentido de las agujas del reloj. Dibuja un 8 con la mano izquierda al mismo tiempo. O haz lo mismo con la mano y la pierna derechas. Tu pierna cambió de dirección, ¿cierto? Esto le sucede a casi todo el mundo. Si giras la pierna en sentido contrario a las agujas del reloj, ocurrirá lo mismo. Cuando entras a una rotonda y conduces muy rápido, puedes sentir una fuerza extraña que pareciera querer arrojarte al suelo. Nuestro planeta es como una enorme rotonda que gira en el espacio a aproximadamente 1600 kilómetros por hora. No sentimos esa fuerza giratoria porque existe otra fuerza que actúa sobre nuestro planeta y sobre nosotros, la gravedad. Ella nos sujeta firmemente al suelo con una fuerza mil veces mayor que la que ejerce nuestro planeta al girar y tratar de catapultarnos hacia el espacio. La pasta dental contiene edulcorantes porque cuenta con detergentes que crean espuma cuando te cepillas los dientes y necesita algo que disimule el horrible sabor a jabón que aportan. Por supuesto, el azúcar está descartado, pero existen otros edulcorantes que hacen un buen trabajo disimulando los detergentes. Estos edulcorantes atraen el agua y mantienen las moléculas de agua encerradas en el dentífrico para que no se seque. ¿Alguna vez has notado que a menudo tienes menos hambre cuando hace calor afuera? Todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, incluida la digestión, producen calor. Por cada 1000 calorías que ingieres, tu cuerpo solo convierte 250 en energía realmente útil. El resto se convierte en calor residual. Cuando hace calor afuera, tu cuerpo se esfuerza para evitar que te sobrecalientes. No necesita el calor extra que genera al digerir un gran almuerzo. Por eso, reduce el apetito temporalmente y saca más energía de las reservas de grasa que había almacenado más temprano. A veces, los sueños pueden parecer más vívidos cuando no duermes en tu propia cama. Si pasas la noche en un hotel o en algún otro lugar con el que no estás familiarizado, experimentarás algo que los científicos denominan efecto de la primera noche. En uno de los estudios, descubrieron que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro duerme más ligero que el derecho durante esa primera noche en un nuevo entorno. Probablemente sea así por un mecanismo evolutivo que nos mantiene alertas ante posibles depredadores y peligros. Es probable que no haya monstruos bajo la cama de tu habitación de hotel, pero no estarías tan seguro si hubieras vivido hace miles de años. También es más probable que te despiertes durante tu primera noche en un nuevo lugar. Cuando te despiertas mucho, recuerdas mejor tus sueños, por lo que pueden parecer más vívidos en esas situaciones. Estás en el trabajo, acabas de comer y te preparas para terminar la última tarea del día. Pero no puedes. Tienes tan poca energía que quieres acostarte y dormir una siesta para volver a sentirte vivo. Esto puede ser el producto de una comida rica en carbohidratos, de no haber dormido lo suficiente la noche anterior o de no haber bebido suficiente agua. Y hay otra razón posible. Existe una pequeña región en el cerebro que controla el reloj corporal interno, también llamado ritmo circadiano,
Esta parte envía señales a tu cuerpo para que libere melatonina, una hormona que induce al sueño. Cuando esto sucede, te da sueño y tu temperatura corporal disminuye. Entre las 2 y las 4 de la tarde, también se produce una versión en miniatura de este proceso. Aún no sabemos por qué, pero algunos investigadores creen que podría deberse a que nuestro ritmo circadiano tiene un ciclo primario de 24 horas y otro de 12. Tal vez sientas que las mejores ideas aparecen cuando intentas conciliar el sueño. La transición entre el momento en que estás despierto y el momento en que estás dormido se llama alucinación hipnagógica. Los científicos creen que esto podría estar relacionado con la creatividad. Mary Shelley dijo que la idea de su popular novela Frankenstein se le apareció durante una fase de sueño consciente. Salvador Dalí, un artista muy famoso, llamó a esa fase dormir con una llave. En este estado, tu mente siente que puede divagar con libertad. No tiene celulares y no hay personas o cosas que puedan interrumpirla. Por eso tiene más espacio para algunas ideas espontáneas y pensamientos creativos. Si te quedas dormido justo después de haber entrado en este estado, probablemente olvidarás la mayoría de tus ideas inspiradoras. Así que deja un papel y un bolígrafo junto a la cama por si acaso. 36,7 grados Celsius es una temperatura que nos parece caliente, pero el cuerpo humano tiene esa misma temperatura. En realidad, esta es la temperatura media de nuestro tronco. Nuestra piel está a unos 34 grados Celsius, pero los dedos de las manos, los pies y la cara pueden estar mucho más fríos. Los receptores que tenemos en la piel reaccionan a las diferencias y cambios de temperatura. Si te tocas el estómago con la mano registrará el calor, pero tu estómago la sentirá fría, por más que ambos tengan temperatura de piel. Del mismo modo, si te metes un dedo en la boca, el interior estará más caliente para el dedo que para la lengua.